Buenas tardes. Vamos a estar dispuestos a intentar sentir esta luz que mora en cada uno de nosotros. Simplemente vamos a aquietar nuestra mente, vamos a hacer todo a un lado, absolutamente todo. Vamos a respirar juntos y vamos a unirnos. La clave está en estar dispuestos. Y yo estoy dispuesto. Esta es una invitación a que estemos dispuestos. A estar dispuestos a escuchar. Estar dispuestos a escuchar otra voz que la que veníamos escuchando hace 40.000 años. Decididos, estamos dispuestos a escuchar la voz que habla por Dios. Buenas tardes, y lo vamos a hacer juntos. Vamos a simplemente mantener esta frecuencia, esta decisión de querer escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, la voz que es nuestro guía. Y es una voz que nos habla continuamente, siempre está ahí, porque es la respuesta. Es la respuesta que nos dio nuestro Padre a todas nuestras dudas. Es la salida. Es la respuesta. Y la única parte que tenemos que cumplir nosotros es estar dispuestos a escucharla. Primero, ahora podemos hacer un reconocimiento de que sabemos que esa voz nos está hablando. Segundo paso, estar dispuestos a escucharla. Decidir, usando el poder que tenemos de decidir ahora, sin tomar en cuenta las decisiones que tomamos antes. No hay antes, ¿sí? Solo aquí y ahora. Practiquemos este mensaje, practiquemos la enseñanza de Jesús solo aquí y ahora, con mi único propósito, mi único objetivo, que es perdonar mi pasado, perdonar el pasado de mi hermano, el pasado del mundo, la historia, las historias, siempre acá y ahora, como única salida, el presente como única salida, como único momento real en el cual puedo tomar decisiones. Entonces, si este es el único momento en el que puedo tomar decisiones, porque es el único momento que hay, ¿qué tal si decidimos escuchar esa voz que nuestro Padre nos ha enviado para que continuamente nos susurre al oído, sabiendo que somos un efecto de Dios, ¿sí? Esta es una de las lecciones que vimos hace pocos días, que soy y he de ser por siempre un efecto de Dios. Dios es mi fuente, yo soy su efecto, y hay una comunicación directa y total y completa y luminosa y amorosa, dichosa, pacífica, poderosa con mi fuente. Y simplemente yo tengo que estar dispuesto a tener la experiencia de que soy un efecto de Dios, que Dios es mi causa, que yo
soy un milagro de Dios, que yo soy su hijo. Y en un punto yo voy a repetir estas cosas, ¿no? Voy a repetir lo que esta voz que habla por Dios me está instruyendo. Es la declaración de la verdad. Por ejemplo, que soy un efecto de Dios. Pero ya necesitamos dar un paso más, porque necesitamos que el milagro ocurra, y el milagro está ocurriendo ahora. Y eso es estar dispuestos a tener una experiencia. La experiencia de lo que estoy diciendo, la experiencia de lo que estoy afirmando. Y para eso necesito quedarme muy quieto, muy quedo, aquietar mi mente, focalizarme, qué es lo que quiero, ¿sí? Respirar y estar dispuesto a tener esta experiencia. Soy un efecto de Dios y quiero tener esa experiencia. Mi padre es la causa, es mi causa, y yo quiero tener esa experiencia. Si Dios es amor, yo soy amor. Y si mi función es iluminar el mundo, amar este mundo, entonces todo se está dando completamente. Dios es mi causa, yo soy su efecto. Dios es amor y lo único que quiere es que yo extienda este amor al mundo. Dios es luz, ¿sí? Dios es la luz en la que veo. Por lo tanto, si Dios es mi causa y yo soy su efecto, yo soy esa luz. ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? Iluminar el mundo. Es entrar ahí, a esa situación, a cada situación, entrar ahí con mi hermano, ¿sí? Esto lo hago de la mano de mi hermano, y mi hermano no necesariamente siempre tiene que ser consciente de lo que yo estoy haciendo. Es más, mi hermano ni siquiera tiene que estar de acuerdo, porque mi hermano, así como yo lo estoy viendo, es un efecto de mis pensamientos, de mis juicios, así como lo estoy viendo. Entonces, mi función es brillar ahí en el corazón de mi hermano, en lugar de mantenerlo separado, de tener esa experiencia de separación entre mi hermano y yo, porque lo juzgo, porque no cumple con los requisitos que yo estoy exigiendo, lo cual es el motivo perfecto para la separación, ¿sí? Para seguir creyendo en la separación. Entonces ahora, cuando estoy con un hermano o pienso en un hermano y me doy cuenta, y a veces dolorosamente me doy cuenta de que yo estoy percibiendo una separación, ahí es donde no, yo necesito iluminar ese corazón, iluminar mi corazón. Y esto es una acción de mi mente, porque en realidad nuestros corazones ya están iluminados, ¿sí? Mi corazón es luz. El corazón de mi hermano y de todos mis hermanos es luz. El que está teniendo juicios acerca de mí y acerca de mi hermano y acerca de las situaciones, soy yo. Entonces, ver un mundo perdonado, incluyendo a mis hermanos, por supuesto, ¿no? En ese mundo, es reconocer que mi fuente es luz, mi fuente es amor. Yo soy un efecto de esa luz, de ese amor, de esa paz. Por lo tanto, esos son mis dones, eso es lo que yo soy, y eso es lo que yo necesito extender, ¿no? Ahí afuera, entre comillas. ¿Para qué? Para que yo ahora pueda proyectar, ¿sí? Siempre también dentro de la ilusión, pero que ahora yo pueda tener reflejos más verdaderos. Esto es lo que Jesús llama el mundo feliz, ¿no? El mundo perdonado, donde sigue siendo una ilusión, pero ya no, y sigue siendo un sueño,
pero ya no en esa conciencia de separación. Por un momento puedo seguir viendo a mi hermano ahí afuera, pero ahora en la conciencia de que eso no es real, ¿sí? Y estoy recibiendo toda la ayuda que necesito ahora, ¿sí? Como veíamos el otro día, Dios me está ayudando siempre. Dios, porque es mi padre, es mi fuente, siempre está respondiendo. A cada pedido de ayuda, Él está respondiendo. El que se está negando a aceptarla soy yo. Y antes era inconsciente. Ahora yo conscientemente puedo decidir escuchar la voz que habla por Dios conscientemente. Wow, qué bueno que tenga ese poder, ¿sí? El poder de elegir. Primero me doy cuenta de que no es la voz que estoy escuchando siempre, ¿verdad? No, no es la voz que siempre estoy escuchando. Todavía, en muchas, pero muchas ocasiones, sigo escuchando esa otra voz, esa voz que Jesús la llama el ego, que es esa voz que viene de esa parte de mi mente que está dormida y que no se quiere despertar, pero a la vez no es real. Esa parte de mi mente no es real. Por lo tanto, no es una parte de mi mente, ¿sí? Mi mente es íntegra, es luminosa, es dichosa. Y ahí es donde yo tengo que elegir pararme, ¿sí? Elegir, decidir escuchar la voz que habla por Dios, que me dice que soy un efecto de Dios. Entonces, vamos a recurrir a esta lección. Wow. ¿Sí? Abramos nuestro corazón. Abramos nuestro corazón, porque si somos un efecto de Dios, necesitamos abrir nuestro corazón. Respiremos, abramos nuestro corazón. Y ahí vamos. Padre, fui creado en tu mente. Padre, fui creado en tu mente. Y ahí me quedo un rato. Padre, fui creado en tu mente. Como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto y tú por siempre y para siempre mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro allí donde me pusiste. Y todos tus atributos se encuentran en mí. Pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa que causa y efecto fuesen indistinguibles. No hay distinción, no hay separación entre padre e hijo. Dios es amor. Y yo soy amor. Hagamos esa declaración. Dios es dicha y yo soy dicha. Dios es luz y yo soy luz. Eso es lo que soy, eso es lo que somos. Y eso, porque no me voy a quedar ahí con solamente saberlo y tal vez experimentarlo en mí. Hay un mundo ahí afuera que no es real. Hay un mundo que está pidiendo a gritos que lo salvemos, que lo salve. Y tengo que usar todos los atributos que mi fuente, que mi padre me dio. Por eso necesitamos iluminar activamente el mundo. Necesitamos desear la paz a este mundo. Necesitamos amar este mundo. Y mi mundo está integrado por mis hermanos. Entonces, lo tengo que hacer con mi hermano. Y no importa si mi hermano hace lo mismo que yo. Cuando yo digo, cuando decimos, lo tengo que hacer con mi hermano, no es porque mi hermano tiene que hacer lo mismo que yo. Buenísimo si lo hace, ¿no? Que nos unamos en esta tarea tan hermosa, tan dichosa, tan salvadora. Pero yo lo tengo que hacer
con mi hermano es, me tengo que acercar a mi hermano, ya sea en presencia física o no, ir a su corazón y bendecirlo. Esa luz que está en mí, está en mi hermano. O al revés, ¿no? Si yo no estoy sintiendo esa luz en mí, recurro a mi hermano, pido ayuda para que me la muestre, ¿sí? Padre, mostrame, yo no sé. Y le pido a mi hermano que me muestre la luz. Tal vez no se lo diga con palabras, ¿no? Tal vez no le diga, hermano, mostrame la luz. Pero sí me voy a quedar quieto, porque si estoy viendo a alguien luminoso, a alguien dichoso, a alguien en paz, ese soy yo. Y quiero abrir mi corazón para que me muestre, para que yo me una a esa luz que me está mostrando. Ahora puedo ser consciente de eso, antes no lo sabía, antes envidiaba en lugar de esto. Mirá qué loco, ¿no? Antes yo veía a alguien luminoso, alguien dichoso, alguien sonriente, alguien feliz, alguien en paz. Y yo decía, ¿cómo me gustaría ser como él? O tener una experiencia como la de él, ¿no? Ahí afuera, o la de ella. Y ahora viene Jesús a decirnos, hey, ese sos vos, unite a eso. Eso sos vos, unite a eso. Ese reflejo es verdadero. Hey, ya lo sabemos. Y si estoy viendo un reflejo que no es verdadero, tengo que hacer el proceso inverso, ¿no? Yo tengo que darme cuenta de que eso no es real, ¿no? Cuando veo a alguien triste, cuando veo a alguien sufriendo, cuando veo a alguien enfermo ahí afuera, ahí, ese es un pedido de amor, ese es un pedido de ayuda. Y ahí es donde ahora yo sé que tengo que responder con amor, que tengo que responder con luz, que tengo que responder con compasión, que tengo que responder uniéndome a él, pero no uniéndome al dolor, no uniéndome al miedo que puede sentir mi hermano, uniéndome a la duda por la cual transitoriamente puede estar pasando un hermano, sino desde la certeza de quién soy, desde la certeza de quién es él. Bueno, y no siempre lo podemos hacer, claro que no, pero cada vez más, porque el entrenamiento mental te va llevando a ese punto, que eso es lo que yo quiero, que estoy decidido a escuchar la voz que habla por Dios, que lo único que me puede estar diciendo ahora es unite a tu hermano. No hay separación, no hay tal cosa como la separación. Eso es una ilusión. Entonces, me encanta esto, mirá. Esto es una oración, ¿no? Una declaración, que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que por consiguiente poseo el mismo poder de crear que tú. Que tome conciencia. El problema es que yo no estoy tomando conciencia de eso, que me olvidé. No es que no lo sé, me olvidé. Ahora necesito tomar conciencia de que soy un efecto de Dios. Y si soy un efecto de Dios, necesariamente tengo que estar brillando ahora, necesariamente tengo que estar dichoso y en paz. Si no lo estoy experimentando, no pasa nada, simplemente ahora sé que eso es lo que soy, y la acción de mí, eso es conocimiento, eso es información, ¿sí? Yo sé que eso es lo que soy. Ahora, paralelamente a eso que ahora sé, y gracias a Jesús por eso, vino esa información, ahora paralelamente hago una acción en mi mente, y es aceptarlo, es estar dispuesto a tener esa experiencia activamente. ¿Ves que con información solamente no hacemos nada? Yo puedo tener mucha información, mucho conocimiento, pero si mi mente no está activa aplicando eso que sé, ¿y cómo se aplica? Pidiéndolo, ¿no? Pidiendo ayuda, abriendo, estando dispuesto.
estando dispuesto, abriendo mi mente, diciendo que sí, aceptando, ¿no? En modo aceptación, no en modo negación, abriendo, aceptando, permitiendo. Padre, sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos, o sea, nosotros, en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. Y ese soy yo, y ese sos vos. Qué bueno, gracias. Veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada, y después, una vez que haya sido perdonada, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Este mundo, esta tierra, necesita ser perdonada, necesita ser iluminada, necesita ser amada. Y eso es a través y mediante una acción de mi mente que muchas veces se va a ver de la mano de acciones físicas. Pero principalmente es en mi mente, es una acción. El perdón es una acción de mi mente. Wow. Bueno, gracias. Gracias por perdonar junto conmigo. Y ahora me gustaría que veamos la lección de ayer, que dice, elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés, hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Y acá es donde voy a parar un par de segundos, porque ese es el título de esta sesión. Decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Y esa es una decisión que estamos tomando ahora. Elijo, decido escuchar esa voz. Porque percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. No quiero ya más percibir todo al revés. Ahora, lo que hablábamos al principio, voy a dejar, decido dejar de escuchar la voz del ego y voy a elegir conscientemente, voluntariamente, escuchar la voz del Espíritu Santo. Escucha, no parece, me encanta Jesús cuando habla así, ¿no? No parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados. Perdón, nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. Es realmente grato para mí escuchar las palabras de Jesús entendiéndonos, comprendiéndonos, habiendo pasado por lo que nosotros estamos pasando. Él sabe perfectamente por lo que estamos pasando. Por eso Él puede decirnos, Él sentado, parado al lado nuestro, diciéndonos, sí, es verdad, nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. Él lo puede decir porque Él también lo pasó. Y ahora entonces, mirá, siempre hay una acción de mi mente, ¿no? Si hay algo que yo estoy haciendo y que eso que estoy haciendo me llevó a estar separado o a tener la experiencia, ¿no? La sensación de estar separado de mi hermano. Eso era porque yo me estaba esforzando por estar separado. Entonces, ahora lo primero que tengo que hacer, acción de mi mente, es parar,
dejar de esforzarme por estar separado. Pero yo no lo sabía. Sí, no sabíamos que nos estábamos esforzando por estar separados. No, que le estábamos dedicando tiempo a mantener esa aparente separación. No lo sabíamos. Entonces paremos, ¿sí? Paremos. Y que la manera de salvarnos era aislándonos del resto de la creación. Bueno, no lo hagamos más. Paremos. Ya no quiero aislarme más del resto de la creación. Ahora quiero unirme. Y no sé cómo se hace. No tengo idea. Padre, ayuda. Pero no quiero sentir que estoy aislado del resto de la creación. No obstante, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Bueno, ok, ¿no? Eso ya no lo quiero más. Si de todo eso deriva enfermedades, sufrimiento, pérdidas y muerte, entonces no lo hagamos más. Entonces, ahora que sabemos que la separación es ilusoria y que esa ilusión está fabricada por mi deseo activo, por mi esfuerzo, entonces ahora esforcémonos, tomemos ese esfuerzo en dirección contraria. Y esto es un milagro porque es una corrección en mi mente, es una corrección en nuestra mente. Wow. Esto que acabo de decir, ¿no? Esto no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros, ¿no? Enfermedades, sufrimiento, pérdida y muerte. No, no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros. Y no existe otra voluntad que la suya. Y esto bien lo aclara Jesús, porque nosotros pensábamos, y todavía de vez en cuando lo pensamos, se nos filtra algún pensamiento de esos, que la enfermedad, el sufrimiento, la pérdida, la muerte es la voluntad de Dios, ¿no? Y es loquísimo. Y bueno, sí, nuestra mente estaba loca y ahora está recobrando la cordura voluntariamente. Ahora que sabe que esa parte de la mente no es real. Entonces ahora elegimos la verdad, elegimos que se nos muestre la realidad. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra. Y puesto que nuestra voluntad es la suya, es él a quien debemos, perdón, es a él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. Padre, no hay otra voluntad que la tuya. Y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Esa es la voluntad de mi Padre. Y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Otra vez, comparto gustosamente contigo, Padre mío, comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Vamos a respirar. Vamos a escuchar un temita. Así nos damos este tiempo. Para dedicárselo a Dios, para dedicárnoslo a nosotros. Aprovechemos este momento para decidir unirnos, para decirle no a esta experiencia ridícula de la separación, de la creencia en la separación. Por un momento parecerá que es real, pero nada más que eso, solo parece, ¿no? Como nos dice Jesús recién, parece que podemos alcanzar autonomía
si nos esforzamos por estar separados. Respiremos. Voz del cuerpo y alma, canta, pensamiento llama el alma en mantra, canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma. Elijo, siempre estoy eligiendo. Tengo el poder de elegir, tengo el poder de decidir cómo me estoy sintiendo. Si me siento triste, puedo elegir no sentirme así. ¿Por qué? Porque soy un efecto de Dios. Tengo todo el poder que se me ha dado en el cielo y en la tierra para experimentarme tal como Dios me creó. Y para ver a mi hermano tal como Dios lo creó, deseándolo con todo mi corazón, deseando la paz de Dios con todo mi ser, deseando la paz de Dios para mi hermano, deseando la paz de Dios en esa situación en particular a la cual estás por ingresar ahora, tal vez dentro de un rato, ¿no? Estés por ingresar en una situación incómoda que te dé miedo. Tal vez tengas que acompañar a alguien al médico, o tengas que ir vos al médico, o tengas lo que sea por lo que estés pasando. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Y eso no es una elección. Eso es la elección o la decisión. Es llevarlo conmigo, ser consciente, que sea algo consciente. Y algo, una decisión voluntaria. Respira. Bueno, vamos a la lección de hoy, ¿sí? Pero antes de ir a la lección de hoy, o mientras vamos a la lección de hoy, quiero que hagamos mucho hincapié en el poder. Porque es, en realidad tenemos que hacer mucho hincapié en esto, porque es lo que se nos olvidó, de que tengo el poder de elegir, de decidir. La lección de hoy dice: he elegido ya lo que tu voluntad dispone. Ya lo he elegido o elijo lo que tu voluntad dispone. Eso lo estoy eligiendo yo. Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado y que había violado sus leyes y que había interpuesto otra voluntad más poderosa que la tuya. Eso es lo que yo pensé. En realidad, no obstante, no soy otra cosa que una extensión de tu voluntad que se extiende continuamente. Esto, hermano, es una declaración y es la declaración de la verdad, ¿sí? Claramente dice, en realidad no soy otra cosa que una extensión de tu voluntad que se extiende continuamente. Eso es lo que soy y ello jamás ha de cambiar. Así como tú eres uno, yo soy uno contigo. Eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya. Sí. ¿Sí? Vamos a pensar un segundo en esto. La voluntad de Dios
para mí y la única voluntad de Dios para mí, para vos, para todos, es perfecta felicidad, es que sea dichoso, es que esté en paz. Si yo no estoy experimentando eso, es porque he establecido con todo el poder que tengo, y esto es lo que quiero que veamos, he intentado establecer otra voluntad distinta a esa. ¡Qué locura! Bueno, pero eso ya pasó. Eso es lo que tiene que ser perdonado aquí, ahora. Entonces, aquí, ahora, elijo que mi voluntad ahora es la misma que la de mi padre. Estoy uniendo o reconociendo que mi voluntad y la voluntad de mi padre, de mi fuente, de mi creador, es la misma. Es la misma. Uno. Uno, voluntades. Y tengo que usar la palabra uno porque aparentemente estaban separadas. Wow, ¿sí? Por eso la separación. Voluntades aparentemente separadas. Mi padre, mi creador, mi fuente, la luz que soy, el amor, la dicha. Lo único que quería o lo único que quiere es que yo sea eso mismo. Que yo sea tal como él. Esa es su voluntad. Constante. No, eso no cambia nunca. ¿Y yo qué hice? Planteé otra voluntad. Fabriqué otra voluntad. Separada de él. Bueno, ok, sí. De vez en cuando puedo sentirme un poquito bien, un poquito sonriente, un poquito feliz. O lo que aquí llamamos feliz. Pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Sí, también, bueno, pero de vez en cuando me voy a enfermar, voy a sufrir un poquito, voy a sentirme triste y finalmente, bueno, la vida termina en la muerte, ¿verdad? Bueno, esa no es la voluntad de Dios, esa era mi voluntad. Y tengo que decir, era mi voluntad, porque en este momento el perdón declara que eso es lo que no voy a aceptar más. No voy a aceptar más una aparente voluntad ajena a la de Dios que yo mismo me inventé. Ahora mi decisión, elijo, decido conscientemente y es lo único que tengo que hacer ahora, lo único, lo único, lo único. Esto es el perdón, esto es quedarme presente, presente ahí deseando, eligiendo. No, no, de acá no me voy a mover, le voy a dedicar el tiempo que sea necesario, el tiempo que necesite para perdonar, o sea, para unirme, para unir mi voluntad, mi deseo, ¿sí? Tratemos de sentir lo que es voluntad. Voluntad es lo que yo quiero, es mi deseo. Bueno, ok, ahora elijo, decido, deseo. Mi voluntad es la misma que la de mi padre. Y es que yo sea dichoso completamente. Me uno a mi padre en eso. No me separo, me uno a mi hermano en eso. Me quiero sentir uno con mi hermano para poder experimentar lo que realmente soy o lo que realmente somos. Fueron simplemente decisiones erróneas que habíamos tomado en el tiempo. Y la única manera o la única solución está aquí, ahora y perdonando ese error. Simplemente fue un error. Respiremos. No puede cambiar ni oponerse a sí misma. Padre, mi voluntad es la tuya. Estoy a salvo, tranquilo y sereno, y gozo de una dicha interminable, porque así lo dispone tu voluntad.
Hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros. Acción de mi mente. No, esto no es pasivo, no es escuchar una lección del curso de milagros, no es escuchar a un maestro, no es leer, es una acción activa. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver, la separación fue activa. ¿Sí? Hicimos un esfuerzo por estar separados. Activamente nos separamos. Activamente ahora tenemos que elegir la unión, la verdad, ¿sí? Eso es, porque no estamos eligiendo nada en particular, simplemente elegimos la verdad. Recién lo leímos, tuvimos que hacer un esfuerzo. ¡Qué locura! Ahora el mismo esfuerzo para deshacer eso que aparentemente hicimos. Esto es un deshacer. Este despertar es un deshacer. El mismo esfuerzo que nos tomó separarnos o aparentemente estar separados y aislarnos de la creación, ahora lo utilizamos para perdonar, para la expiación, para unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y a eso le queremos dedicar el tiempo, ¿verdad? A eso le queremos dedicar el tiempo, porque le tuvimos que dedicar tiempo a lo otro. Muy loco. Entonces, tiempo de cordura, ya no más de locura, tiempo de despertar. Hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros y entre nosotros y nuestra fuente. No tenemos otra voluntad que la suya y todos somos uno porque todos compartimos su voluntad. Esto es clave, ¿no? Todos somos uno. ¿Por qué? Porque todos compartimos la voluntad de Dios y es la misma voluntad y ese es el punto en el que nos unimos. Esa, la voluntad de Dios, ahí en ese punto de luz es donde nos unimos. Por eso somos uno, porque tenemos la misma voluntad y esa voluntad es que seamos dichosos, felices, libres, luminosos, que estemos en paz. A través de ella, de esa voluntad, reconocemos que somos uno solo. A través de ella encontramos por fin el camino que nos conduce a Dios. Tu hermano tiene la misma voluntad que vos. Yo tengo la misma voluntad que vos y que Dios. Y gracias. Gracias por tener la misma voluntad que yo. Y eso que yo estaba viendo de mi hermano, de que no tenía la misma voluntad que yo, la misma voluntad que nuestro Padre, no es real. Hermano, me uno en vos, en la voluntad de Dios. Te amo. Gracias.